Gracias, Heidi. Bienvenidos todos. Mi nombre es César Ahumada, soy funcionario de la Oficina de Financiamiento Estudiantil y en el día de hoy tengo el placer de poder dirigirme a ustedes para contarles un poco sobre esta bella charla que hemos preparado para ustedes, de que sí es posible contarles por qué sí es posible estudiar en Uninorte. Sé que han tenido la oportunidad de hacer un recorrido interesante por muchos stands virtuales sobre programas académicos de interés y también sobre áreas de apoyo académico de la Universidad del Norte. Y financiamiento estudiantil es una de ellas. Es la oficina que apoya a los estudiantes con respecto a todos los servicios financieros para que al fin y al cabo los estudiantes puedan materializar sus sueños de ser profesionales. Si alguno no me escucha, bueno, me lo puede hacer saber por el chat. Voy a empezar a presentar unos slides que hemos preparado. Y en este tiempo de 45 minutos, ya faltando unos 15 minutos, pues trataré de suspender para que me puedan hacer saber las inquietudes que se les presenten con lo que les voy a ir contando. Bueno. Como les dije, financiamiento estudiantil desde la dirección financiera brinda soporte a través de unos programas de financiación y un programa de becas, en el cual alrededor del 78% de nuestra población de pregrado cuenta con alguna de estas alternativas. Sé que en la mañana algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de participar en una charla específica de becas. Por ende, voy a tratar de no ser tan específico o a detallar tanto el tema de becas porque ya tuvieron la oportunidad de escuchar esta charla. De todas formas, si alguno de los presentes tiene inquietudes con becas, con todo el gusto yo les voy a poder aclarar sus inquietudes al respecto. Pero también la idea es poder contarles un poco de las otras opciones. Yo cuando tengo a un estudiante o a un padre de familia en mi oficina, sea física o virtual, siempre le transmito el mensaje de que a mí no me gusta vender una beca, hacerles pensar de que un crédito es el que ustedes necesitan. Y yo siempre recomiendo a la familia, a los estudiantes, conocer toda la información. Porque teniendo opción A, B y C para hacer realidad este sueño, este plan de acceder a una universidad de calidad como lo es Uninorte, con eso es que se puede llevar a cabo. Conociendo todas las opciones, toda la gama, todo el portafolio que desde la Oficina de Financiamiento Estudiantil administramos para ayudarlos a ustedes. Bueno, como le decía ahorita, efectivamente de aproximadamente 13.000 estudiantes matriculados en el último semestre, un 78%, una gran cantidad, cuenta con algunas de estas alternativas. 5.000 de ellos tienen algún programa hacen parte de algún programa de becas, ya sean programa de becas institucionales o programa de becas del Estado, las becas que muchos conocerán como Serpilo Paga y Generaciones. Y 2.600 estudiantes aproximadamente que cuentan con créditos y CETEX. Como verán, muchas personas cuando conocen esta información se llevan una grata sorpresa porque cuando pensamos en Uninorte, enseguida asociamos lo costoso, lo lejano, cómo voy a hacer para acceder a esta universidad. Y cuando nosotros presentamos estas alternativas, enseguida cambiamos el chip de la manera como los estudiantes y padres de familia perciben el acceso a nuestra universidad. Bueno, yo tengo el gusto de pertenecer al convenio de la Universidad EICETEX. Soy el coordinador de EICETEX en la Universidad del Norte. Y con mucho más cariño y gratitud, pues les voy a presentar las líneas que EICETEX ha trabajado para esta convocatoria 2020-21
en su primer semestre. ICETEX ha hecho una renovación completa de su entidad. Aquí tenemos alternativas que hoy en día se van ajustando a los distintos perfiles socioeconómicos que podemos encontrar en los diferentes hogares de nuestra región colombiana, de toda la nación. Se configuraron tres diferentes tipos de líneas. Líneas de largo plazo, mediano y corto plazo. Aquí, en la parte de arriba, pueden encontrar las líneas de largo plazo, que son las de 0 y 25%. Tengo que aclarar de que todas las líneas de ICETEX tienen cobertura del 100% de la matrícula. Es decir, vayamos a estudiar un programa que tenga un valor promedio de 5 millones de pesos o uno de 10 millones, independientemente de su valor, al acceder a una de las líneas de ICETEX, vamos a tener garantizado la cobertura del 100% de la matrícula. Ahora bien, ¿qué sucede con estas líneas de largo plazo? Que sencillamente nos permiten acceder a un mayor plazo de tiempo para pagar. Entonces, ¿cómo operan estas líneas? Para las líneas del 25%, durante la época de estudio, es decir, mientras estamos estudiando en la Universidad del Norte, por cada semestre estudiado, nosotros vamos a pagar el 25% del valor total del semestre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pongamos que, aquí vive un nombre, Juliana. Pensemos que Juliana quiere estudiar administración de empresas y esta carrera tiene un costo promedio de 10 millones de pesos. Entonces, Juliana va a pagar el 25% de los 10 millones de pesos que ICETEX desembolsa la universidad. Es decir, va a pagar 2.500.000 durante ese semestre, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo va a pagar? Diferido en cuotas durante ese semestre. Es importante también conocer que ICETEX es la entidad financiera con la mejor tasa de financiación para créditos educativos y que además cuenta con ciertos beneficios, sobre todo en estas líneas de largo plazo. Estas líneas de largo plazo, además de tener unas buenas tasas de financiación, les permite a los estudiantes que cuenten con SISBEN acceder a dos beneficios muy importantes. Número uno, poder acceder a subsidio de sostenimiento semestral que asciende a un monto de un salario mínimo por semestre. Es decir, ICETEX les va a consignar a una cuenta de ahorros un salario mínimo para que el estudiante lo pueda administrar para estos gastos como transporte, comida, material educativo. Y si lo llevamos a que nos convertimos al modelo de alternancia, esos gastos estarán traducidos en nuevas necesidades, banda ancha, internet, equipos, plan mensual, algunas necesidades que este nuevo mundo, esta nueva normalidad, como hemos llamado, nos presenta. El segundo beneficio que les mencionaba es que si accedemos a esta línea de largo plazo, teniendo la condición de beneficiario del SISBEN, si te gradúas del programa académico exitosamente, podrás acceder a un beneficio de condonación. Es decir, ICETEX te brindará el beneficio de condonar. Para todo aquel que no sepa qué significa la palabra condonar, es como regalar, como perdonar. Es decir, si cuando te graduaste, Juliana, volvamos al ejemplo de Juliana, con el programa de administración de empresas, esta carrera tiene 10 semestres. Hagamos un ejemplo muy lineal. Si ICETEX le va a prestar los 10 semestres a Juliana, y cada semestre cuesta 10 millones de pesos, podemos pensar de que Juliana va a tener una deuda total de 100 millones de pesos. Pero Juliana fue pagando el 25% de cada semestre. Es decir, que al final de cuentas va a quedar debiendo algo así como unos 75 millones. Pero como Juliana se gradúa del programa académico exitosamente y ella era beneficiaria de él, ¿sí ven? ICETEX le va a condonar, a perdonar, a regalar ese 25%. Entonces, finalmente, Juliana va a quedar pagando es un 50% de la deuda. Muchos dirán, ah, pero un 25%, yo lo llevo al análisis como revisemos si otras entidades financieras te ofrecen estos tipos de beneficios.
subsidios para tu sostenimiento y la posibilidad de condonar. Además, ICETEX ha ampliado la posibilidad de condonar el 100% de la deuda si los estudiantes beneficiarios de estas líneas quedan en los primeros puestos de las pruebas ECAES o de las pruebas hoy por hoy ya conocidas como Saber Pro. Un estudiante que quede en los primeros puestos, de manera directa, ICETEX le hace condonación el 100% de la deuda. Es decir, que ese estudiante, una vez se gradúe, no va a tener que cancelar nada. ¿De acuerdo? Entonces, estos son beneficios que sin duda marcan una diferencia, generan diferenciación entre ICETEX y otras entidades financieras. Bueno, este ejemplo que quise traer con Juliana es para hablarles un poco de la línea del 25%. Pero si vemos la línea del 0%, esto es una línea a la que acceden personas que tienen una situación socioeconómica totalmente particular. Y ICETEX tiene esta línea precisamente para esas personas que por una situación de desventaja acceden a ella con el fin de no tener que pagar nada mientras están estudiando. Es decir, que este estudiante cuando se gradúe, ya siendo profesional, y de pronto con el favor de Dios tenga algún acceso a la vida laboral, pueda empezarle a pagar a ICETEX. Ahora bien, me preguntarán, ¿cuánto es el plazo que nos da ICETEX para pagar esa deuda una vez nos graduamos haciendo uso de estas líneas de largo plazo? ICETEX nos da el doble del tiempo que demoró la época de estudio. Es decir, si Administración de Empresas tiene un tiempo promedio de 5 años, vamos a tener 10 para pagar la deuda que tengamos con ICETEX una vez graduemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, asimismo sucede con las líneas de mediano plazo. Estos porcentajes que ustedes están viendo de 30, 40, 60%, significa es el porcentaje que el estudiante tiene que pagar mientras está estudiando. Y el porcentaje restante lo va a pagar una vez se gradúe, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas líneas de mediano plazo y corto plazo ya no cuentan con el beneficio de subsidio de sostenimiento ni de condonación. Porque para estas líneas, pues como ustedes verán, son líneas que ya están un poco más enfocadas a personas de estrato 4, 5, 6, con un perfil socioeconómico diferente, ¿de acuerdo? De todas formas, si ustedes cuentan con el beneficio de pertenecer a la población beneficiaria de SISBEN, podrán acceder a las líneas de largo plazo, que sí les asegura acceder a los beneficios que les mencionaba desde un inicio. Jóvenes, si alguno de ustedes quiere que yo les profundice con todo este tema de los beneficios, tasas, la manera de operar de los créditos de ICETEX, con todo el gusto al final me puede hacer preguntas particulares sobre cada una de las líneas y les voy a profundizar. Lo que pasa es que no me quiero detener en cada una de ellas porque me puedo tomar mucho tiempo y no aprovechamos para poder conocer toda esta presentación que les he preparado. ¿En qué se diferencia? Hay una diferenciación de las líneas de mediano plazo con las de largo plazo, y es que las líneas de mediano plazo, yo les hablaba ahorita de que las líneas de largo plazo les daban hasta el doble del tiempo para pagar la deuda una vez se gradúan. Las líneas de mediano plazo no dan el doble del tiempo, dan exactamente el mismo tiempo que duró la época de estudio. Es decir, si volvemos al ejemplo de administración de empresas, con un promedio de 5 años, una vez Juliana termine su programa académico, va a tener 5 años más para pagar los saldos que esté adeudando a ICETEX. Y si vemos la línea del corto plazo, que es la que se ve en la parte inferior a mano derecha, la línea del 100%, esta es una línea que sencillamente, yo lo llamo así, es una alternativa de financiación que le permite a un hogar tener manejo de un flujo de caja, porque ICETEX nos presta los 10 millones de pesos que vale a la administración de empresas, vuelvo y repito, esto es un ejemplo, y esos mismos 10 millones de pesos se los vamos a pagar en el mismo semestre. Es decir, que una vez nosotros terminemos el programa académico, no le vamos a deber nada a ICETEX, porque todo se fue pagando mientras estuvimos estudiando, ¿de acuerdo?
Entonces, a manera de resumen, estos porcentajes que ustedes están viendo en la pantalla significa lo que nosotros tenemos que pagar la ICETEX mientras estamos estudiando. Y el porcentaje restante es lo que le vamos a pagar a ICETEX una vez nos graduemos. Claro está que todo esto va a variar porque cada una de las líneas de crédito tiene tasas de interés diferentes y beneficios diferentes. Beneficios como los de condonación que les mencionaba anteriormente con la línea de largo plazo. Este ejercicio siempre me gusta hacerlo porque a mí me gusta que una vez la charla termine, ustedes desde su casa puedan revisar con su familia, con sus parientes, con las personas que hoy son sus consejeros con estas decisiones tan importantes de ingresar al mundo de educación superior y es mostrarles cómo podemos navegar en la página de ICETEX. Aquí podemos ver, ingresamos al portal ICETEX, www.icetex.gov.co, y aquí encontramos el apartado que dice estudiante. Ahí en estudiante vemos la opción de créditos tú eliges. Hoy tengo la grata noticia de contarles que la convocatoria 2020-21-1 ya está abierta. Abrió el 7 de octubre para aquellos estudiantes que ya presentaron pruebas Saber 11. Y para aquellos estudiantes que no han presentado pruebas Saber 11, aperturará el próximo 23 de octubre. ¿De acuerdo? Aquí en esta página encuentran la información que les estoy diciendo. Ya podemos iniciar a diligenciar formulario de solicitud desde el 7 de octubre para quienes ya presentaron las pruebas Saber 11. Y para quienes no, el 23 de octubre y ICETEX les hará la apertura. Estos estudiantes se tendrán que linkear, obviamente, colocando el código SNP y, obviamente, en vez de suministrar o cargar la imagen de los resultados de las pruebas, en su reemplazo se les van a pedir otro tipo de documentos como lo son certificados de notas o una clasificación que el ministerio ha catalogado para la educación, para los colegios, en donde se clasifica un estudiante como alto, superior, alto y regular. ¿De acuerdo? Entonces, eso igual lo podrán conocer en el momento en que la convocatoria igual queda aperturada desde el 23 de octubre. Y si se presentan alguna inquietud, ahorita yo les voy a mostrar los correos de la Oficina de Financiamiento Estudiantil, donde les estaremos brindando acompañamiento permanente a todo el que esté interesado en acceder a estos créditos para poderles facilitar, ayudar, aclarar dudas y sobre todo brindar acompañamiento. Bueno, lo que quería mostrar era que desde el apartado de estudiantes, haciendo clic en créditos tú eliges, encontramos las mismas líneas que yo tenía en la presentación. Aquí está la línea de corto plazo, la de mediano plazo, la de largo plazo. Aquí incluso la información está un poco más completa, porque bueno, allá solo contaba con un slide para poner toda la información, en cambio aquí es una página entera, y aquí pueden ver cuáles son los requisitos, los estratos, e incluso haciendo clic en cada una de ellas, aquí podemos ver la tasa de financiación que opera para cada una de ellas. Para la línea del 25% es el IPC, más 9 puntos porcentuales. Para la línea del 0% es la línea del IPC. El IPC, para todo el que no sabe, es un indicador económico, es el índice de precios del consumidor acumulado del año anterior. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes sepan, una línea de crédito como la del 0% con una tasa del IPC, sencillamente es una tasa que no vamos a encontrar en otra entidad financiera. Esto incluso es una tasa que se ofrece porque cuenta con el subsidio por parte del gobierno nacional para precisamente apoyar a los más necesitados en su acceso a estudios de educación superior. Volvemos a la presentación. Aquí
Como le decía, desde la oficina de financiamiento manejamos un portafolio amplio. Nosotros lo que queremos dar a nuestros próximos estudiantes y actuales estudiantes son razones para decir sí, sí puedo y sí quiero estudiar en Uninorte. Y por eso hoy también les tengo mayor información sobre otras alternativas de financiación. A continuación les voy a mostrar la alternativa de financiación que desde la Universidad del Norte hemos creado pensando en ayudar a nuestros futuros estudiantes. Entonces, ingresando a al link www.uninorte.edu.co, podemos ingresar al apartado de pagos, becas y financiación. Aquí encontramos el apartado de apoyo financiero. Aquí, en apoyo financiero, vamos a encontrar toda la información sobre becas, financiación de posgrado, créditos, nuestro programa de educación financiera, servicios en línea, donde podemos encontrar temas como certificados, otro tipo de procesos, incluso todo el tema de atención virtual que tenemos y todos nuestros contactos. Entonces aquí me voy a detener en el apartado de Crédito Uninorte. Ya hablamos de Crédito ICETEX, ahora les quiero contar que Uninorte cuenta con alternativas de financiación directa como parte del portafolio de financiación dispuesto para los estudiantes. Este crédito está dispuesto para la población de pregrado como de posgrado. Pero en pregrado hemos trabajado para que cada día seamos de obtener este tipo de financiación de manera más ágil y oportuna. Por eso, a partir de la próxima semana, vamos a gozar de un nuevo sistema en donde al estudiante le permitirá solicitar y legalizar este crédito de una manera dinámica. De todas formas, lo que nos compete en estos momentos es que ustedes conozcan cómo opera este tipo de financiación. Y este crédito Uninorte está pensado para brindarle al estudiante la posibilidad de financiar un 50% del valor de la matrícula diferido a 4 cuotas, ¿de acuerdo? Esto es un crédito a corto plazo. Este crédito debe ser respaldado por un deudor solidario. El deudor solidario en su preferencia debe ser diferente a los padres de familia y no puede ser mayor de 65 años de edad. Desde este mismo portal podemos hacer el diligenciamiento del formulario y una vez el crédito queda aprobado, aquí podemos consultar cuáles son los documentos requeridos. Nosotros como universidad, como parte de la confiabilidad del proceso, nos apoyamos en revisiones de centrales de riesgos para tomar decisiones, obviamente, que tanto para salvaguardar la vida financiera tanto del estudiante acudiente como de la universidad. ¿De acuerdo? Es importante que sepan que esta línea de crédito, ustedes, los presentes, pues en su común denominador son estudiantes que vienen para primer ingreso, pero para aquellos que tienen hermanos mayores o personas que ya estudian en Uninorte, este crédito también está dispuesto para estudiantes actuales de la Universidad del Norte. Vamos a volver a la presentación, porque también quiero mostrarles otro tipo de alternativas que la universidad obviamente ha incorporado en su portafolio para robustecer y facilitar a los estudiantes la posibilidad de pagar sus matrículas. Tenemos un pool de entidades financieras que se han unido e incluso se han dado la tarea de crear líneas de financiación especialmente para los estudiantes de Uninorte. Y aquí ustedes pueden ver la gran cantidad de entidades que en estos momentos están trabajando o han trabajado con nosotros. Banco de Bogotá, Fintra, Serfinanza con Barranquilla, Banco Abevilla, Banco Pichincha, Comedal, Fincomercio, Confuturo, Davivienda, Sufi. E incluso hay otras entidades que de pronto en estos momentos no están aquí incorporadas, pero que han manifestado el interés de continuar trabajando con nosotros y que en el semestre, perdón, en el proceso de matrícula, seguramente becas propias, otras becas
que son en realidad producto de donaciones que hacen empresas de la región y de diferentes lugares del país. Pero los cupos son limitados, los recursos son limitados. Y por tal razón, no podemos permitirnos perder nuestras esperanzas de acceder a esta universidad porque no salgamos preseleccionados o seleccionados en la convocatoria de becas. Es preciso cuando más tenemos que llenarnos de valor, y por eso yo insisto en que el fin de esta charla es que ustedes sepan toda la información y finalmente decir de que sea A o sea B, si es posible lograrlo, que sí se puede estudiar en Uninorte. Entonces, obviamente, bueno, para hablar de la convocatoria de beca, como se lo he mostrado y hacer más dinámico, me voy a salir de la presentación y me voy a ir a la página de Uninorte, como les decía ahorita, www.uninorte.edu.co. Entramos al apartado de pago, becas y financiación, y aquí escogemos el apartado de becas de pregrado. Bueno, Angie, Nicole, acaba de levantar la mano. A mí me gustaría presentar este pedazo de las becas y enseguida tomamos en orden las personas que vayan alzando la mano y iniciamos la sesión de preguntas. Ya nos está quedando 15 minutos. Yo creo que no me voy a extender mucho con la información de las becas porque obviamente muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocerlo. En estos momentos, chicos, tenemos 12 diferentes tipos de becas aperturadas. La convocatoria abrió el 1 de septiembre y cierra el 31 de octubre. Es decir, que hasta el 31 de octubre tendremos oportunidad para participar en esta convocatoria de becas. Deben saber que primero tenemos que inscribirnos en Uninorte, es decir, inscribirnos, seleccionar el programa académico de nuestro interés. Y número dos, hacer la inscripción a nuestro programa de becas. Todo aquel que se inscribe a nuestro programa de becas va a obtener un 70% de descuento en el valor del costo de la inscripción. Esto es un beneficio que otorgamos con el fin de que no, o sea, no sea un pretexto, no de una ayuda, de solidarizarnos con los chicos de la región Caribe en que se inscriban, aprovechen estas becas. Porque a veces no es el caso de Uninorte, pero tenemos casos en donde estas oportunidades se pierden porque hay estudiantes que no las aprovechan, no participan, no acceden. Y ese talento no se puede perder. En Uninorte, de brazos abiertos, queremos recibir a todos los estudiantes con sus talentos. Entonces, haciendo clic en cada una de ellas, vamos a poder encontrar cuáles son los beneficios y requisitos. Chicos, mi mayor recomendación, ¿cuál es? No tomen decisiones pensando en el beneficio. Leamos, empecemos por los requisitos. He tenido casos de estudiantes que con unos excelentes resultados, por no saber escoger y seleccionar la beca, muchas veces el resultado esperado no es lo que ellos desean. Entonces, empecemos por entender los requisitos y saber si eso se acopla y amolda a el perfil socioeconómico de ustedes y de sus hogares. Sobre todo de que algunos de los requisitos acota a algunos programas académicos. Entonces, tenemos que empezar por saber que cumplimos o que esos requisitos se amoldan a lo que nosotros deseamos como futuros estudiantes de Uninorte, ¿de acuerdo? Son 12 diferentes posibilidades. Tenemos una nueva beca Marvel Moreno para apoyar el talento femenino. Los invito a conocer a todas las mujeres presentes que tengan la intención de estudiar el programa de aplica para varios programas. Esta nueva beca fue lanzada recientemente. Lo que quiero aprovechar con esto es que hoy en esta charla yo les estoy hablando de que tenemos 12 diferentes tipos de becas, pero mañana puede existir una nueva. Por eso tenemos que estar atentos y hacer un ingreso regular a la página para ver si puede haber una nueva oportunidad que se amolde mejor, o sea, ajuste mejor a nuestro perfil, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan,
La inscripción se hace desde la misma página, diligenciando el formulario, y una vez cerrada la convocatoria de becas, una semana después haremos la publicación de los preseleccionados. Si usted queda dentro del listado de los preseleccionados, debe iniciar la entrega de los documentos requisitos. Haciendo clic en este botón, podrá conocer cuáles son los documentos que exigimos, e incluso en el caso del video, haciendo clic en él, podrá usted encontrar un ejemplo de ese video ensayo que nosotros pedimos para conocer de manera más profunda el perfil del participante. Bueno, voy a volver a la presentación. Bueno, aquí ya yo les estoy sobre las becas. Aquí están, voy a quedarme con esta pantalla para que ustedes se queden con los medios de comunicación que en la Oficina de Financiamiento Estudiantil tenemos para atender sus diferentes inquietudes de manera oportuna. Voy a dejar ahí la presentación y vamos a pasar a atender todas las inquietudes. Bueno, sé que han estado levantando las manos. Tenemos preguntas en el chat. Y además, bueno, quisiera ver aquí en qué orden. Bueno, Antonio Leonardo Sandoval de Ávila. Buenas tardes. Así es, todos pensamos en lo caro de los gastos. Cuénteme del ICETEX. Será una buena idea. Bueno, Antonio, si en todo lo que expliqué, bueno, acá tienes otro comentario. Hay algo en mí, yo tengo 25 años y tengo un brazo tatuado, pero me gustaría estudiar y me gustaría la contaduría. ¿Podría estar eso en los beneficios del ICETEX? Antonio, me gustaría que abrieras el micrófono y me plantees tu inquietud. De manera anticipada, quiero decirte que tengas tatuajes y que tengas algo en tu cuerpo, no significa nada. Eso no desdice o dibuja el talento que puedas tener en tu cabeza y además que no tiene que ver nada con los sueños que quieres lograr en UNINORTE. Todo lo contrario, nosotros aplaudimos el arte, sí, en sus diferentes manifestaciones. Entonces, Antonio, te invito a que abras el micrófono y me hagas la pregunta que tengas en particular con el tema de ese texto. Te escucho, Antonio. Bueno, Antonio, creo que... ¿Antonio ya puede activar su micrófono? Ok, bueno, él escribió ahora mismo que no significa nada. Bueno, entendí, no significa nada, perfecto. Bueno, seguimos con Jessica. ¿Qué vale una carrera de contaduría en UNINORTE? Jessica, desde la página de admisiones podrás verificar el costo y además conocer de manera amplia el pénsul de los programas académicos. Voy a hacer un recorrido para que tú sepas cómo encontrar esta información. En la página principal de la universidad, vamos al apartado de admisiones. Aspirante pregrado. Y aquí encuentras el listado de valores de matrícula. Escuela de Negocios. Contaduría Pública. Y aquí está. Para el año 2020, el valor está en 4.940.600. ¿Me escucha? Jessica, si tienes alguna inquietud adicional. Bueno, alguien abrió el micrófono. Antonio, ¿sí? ¿Vas a hablar? Sí, claro. Bienvenida, claro. A tus preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, cuéntame. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta la contaduría, pero, o sea, yo antes, o sea, yo... Hay varias preguntas.
Sí. Sí se puede porque yo estoy validando, porque yo como empecé a trabajar y dejé los estudios, pero me puse a estudiar porque a mí siempre me ha gustado la matemática y esas cosas ya. Entonces, esa es la pregunta que yo le iba a hacer. Yo tengo 25 años, me gusta el estudio, soy un Sí. pelado, echado para adelante y me gustan las cosas, ¿sí me entiendes? Entonces le pregunto a ver, Antonio, dígame. por supuesto que esas ganas de echar para adelante en Uninorte son bienvenidas. Quiero preguntarte algo. ¿Ya te inscribiste al programa de contaduría pública? Mi novia y yo estamos pensando en eso, que nos gusta la contaduría, entonces estábamos viendo y estábamos viendo lo de las becas y esas cosas y sí nos vamos a inscribir. Bueno, mira, mi recomendación inicial es que aproveches esta Feria Pop para ir al stand de la Escuela de Negocios, en específico, hablar con la coordinadora de Contaduría Pública y tú puedas conocer todo el área de desempeño de esta carrera. Yo soy egresado de la Escuela de Negocios, soy administrador de empresas y tuve la oportunidad de conocer un área grande de la contaduría y obviamente su campo de acción es grande. Excelente, muy Sobre bueno. todo en el norte, el área de desempeño no solamente se limita a lo que es un contador, sino mucho más allá. Así que, Antonio, por supuesto, si tienes las ganas, creo que es el momento de que tomes las decisiones y, en el caso hipotético, de que tengas preguntas con el tema de financiación, pues indudablemente te invito a que participes en la convocatoria de becas y adicionalmente también que conozcas, bueno, ya te las he mostrado, pero si quieres profundizar con todo el gusto en los correos que estás viendo a continuación o en los links que ves ahí, podrás seguirnos haciendo preguntas si se llegan a presentar inquietudes al momento de tramitar alguna beca o alguna línea de Una financiación. preguntita, Claro. como yo estoy validando, yo puedo ingresar al OLICET, sí, cierto. Bueno, es importante, Antonio, que sepas que inicialmente debes validar con la coordinadora de programa si lo que estás cursando es validable. Si no llega a ser validable, pues debes empezar desde el primer semestre. Y de igual forma, como les contaba en la presentación, los créditos de ICETEX están abiertos para estudiantes de primer semestre como para estudiantes que ya pertenecen a Uninorte. O sea, ICETEX te puede cubrir el último semestre del programa académico, así como te puede cubrir el 100% de la carrera todos los semestres del programa académico. ¿De Ok, acuerdo? muchas gracias, Para profe. servirte, Antonio, gracias por tu pregunta y los invito a los demás asistentes a que me puedan hacer cualquier tipo de inquietud. A veces somos tímidos y creemos que nuestras preguntas no son importantes, pero todas las preguntas aquí en estos momentos son Suele pasar importantes. que de pronto, de todas maneras, uno tiene que abrirse a las cosas. Así es. Bueno, muchas gracias. A ti, Antonio, por participar. Heidi, ¿tú me puedes ayudar? Sé que algunas personas levantaron la mano, pero estoy tratando de ver quiénes fueron y no lo he logrado. ¿Te Ya puedo? te reviso, pero creo que ya la bajaron porque ya ninguno me aparece con la mano arriba. Ah, ok. Entonces fue que la levantaron y la bajaron con razón. Ajá. Bueno, faltando 2 minutos para cerrar nuestra charla, si es posible estudiar en Uninorte. Quiero darle las gracias a todos los asistentes. Para mí, a pesar de que sea por este medio, lo siento con el mismo cariño de invitar a todos ustedes en que en esta alma mater puedan realizar sus sueños de ser profesionales bajo el sello de calidad que es Uninorte, formando líderes. Para exportar no solamente a nivel nacional, sino internacional. Así que, jóvenes, desde la oficina de admisiones y la oficina de financiamiento estudiantil, vamos a estar brindándoles acompañamientos permanentes para que todo este proceso de inscripción, admisión y legalización de matrícula sea llevadero, fácil y sencillamente con la mejor opción que más convenga para su hogar. Bueno, ahí vi que, no sé, como otra pregunta.
chat. Alguien preguntó, ok, no, era Jessica dándonos las gracias. Bueno, si deseo, ok, Ana Barrios, aquí hay más preguntas. Era Lucy que nos estuvo apoyando con la información de los valores de matrícula. Si me escribo a Uninorte y quiero aplicar una beca, ¿debo esperar la decisión de admisión? Ana, bueno. Lucy no respondió eso. Ana Barrios, tú te puedes inscribir en Uninorte en cualquier momento y paralelamente también hacer la inscripción a la convocatoria de becas. Este semestre estamos haciendo desde el área de admisiones, y si me equivoco, Lucy me puede ayudar, estamos haciendo publicaciones de admisiones anticipadas. Es decir, que en menos de una semana puedes conocer tu decisión de admisión, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación es a que en estos momentos, o sea, una vez tengas claro, obviamente, tu orientación profesional, de inmediato hagas la inscripción a la universidad y paralelamente te inscribas a la convocatoria de becas para que te hagas el beneficio del 70% y también participar por esta gran oportunidad. Bueno, faltando un minuto, me despido. Nuevamente quiero darle las gracias a los asistentes. Les vuelvo a poner el slide con los contactos de nuestra oficina de financiamiento estudiantil por si quedan algunas dudas que no hayan sido aclaradas en mi charla. Mi nombre es César Ahumada y estaré presto para aclarar cualquier inquietud que se presente en este camino. Que estén muy bien.